¿Alguna vez te preguntaste para qué sirven las algas? Para la mayoría de las personas, las algas no son más que una incómoda materia viscosa con la que se enredan cuando van a la playa y no les deja disfrutar de ese momento. Sin embargo, puede decirse que las algas no tienen ninguna otra utilidad. En realidad se han encontrado muchos usos para ellas. Una razón por la que se les puede dar tantos usos es la enorme variedad de algas que existen. Se han identificado más de 10.000 especies. Los científicos las consideran la forma más simple de la vida vegetal, ya que las algas absorben los minerales y el agua a través de toda su superficie, y lo que podríamos llamar sus raíces únicamente cumplen el propósito de dispositivos de fijación. Sus hojas y tallos, denominados frondas, son blandos y flexibles, lo que les permite oscilar sin romperse de aquí para allá al compás de las olas, como si representasen un espectáculo de ballet. Algunas algas marinas tienen unas pequeñas vacuolas en sus frondas que las mantienen a flote sobre la superficie del agua. No obstante, sin salirse de estas características comunes, existe una infinita variedad de algas marinas. De hecho, las masas de los sargazos pardos que flotan en el mar de los sargazos, allí en el Atlántico Norte, son tan enormes que por su culpa han dado lugar a leyendas sobre espantosos monstruos marinos, así como también sobre barcos perdidos, los cuales despertaban gran temor entre los marineros de tiempos antiguos. Aunque las algas marinas pueden ser pardas, rojas o verdes, todas ellas contienen clorofila, la sustancia que les permite realizar el proceso de la fotosíntesis para producir su propio alimento. Se calcula que las algas marinas, incluidas las microscópicas, realizan la fotosíntesis unas 10 veces más que todas las plantas terrestres juntas. Por ello, las criaturas marinas buscan allí su abundante suministro de oxígeno y alimento. Las algas marinas no solo atraen a los peces. En Japón, cada año se sirven unas 200.000 toneladas de algas marinas como ingredientes de diferentes platos. Y la verdad que, ¿por qué no comerlas? Al fin y al cabo, en lo que tiene que ver con proteínas, minerales y vitaminas, no hay muchos otros alimentos que puedan compararse con estos vegetales del mar. Por ejemplo, en comparación con la espinaca, la variedad llamada nori de las algas tiene 8 veces más vitamina A, 9 veces más vitamina B1, 15 veces más vitaminas B2 y una vez y media más vitamina C. Es también uno de los pocos alimentos ricos en vitamina B12, y además, por si esto fuera poco, contiene otros 6 tipos de vitamina B. Las algas marinas son más ricas en minerales que casi cualquier otro alimento. Se calcula que en seco, entre el 7 y el 38% de la composición de las algas marinas consiste en los minerales que necesitan los seres humanos, como el calcio, el sodio, el magnesio, potasio, fósforo, yodo, hierro y zinc. De hecho, el yodo de las algas marinas puede ser la razón por la que los japoneses, en su mayoría, raras veces padecen problemas de tiroides. Sin embargo, todavía hay más beneficios de nuestras amigas algas. Las fibras de las plantas marinas son más suaves que las de los vegetales terrestres y eso hace que ayuden a regular el intestino. Por otra parte, los científicos japoneses han descubierto en las algas marinas la presencia de laminin, una sustancia que protege contra la hipertensión. También están investigando ciertos componentes de las algas marinas que, según las pruebas llevadas a cabo con animales, reducen el contenido de colesterol y de lípidos en la sangre. Obviamente siempre habrá alguien que diga, no, eso a mí no me gusta, pero te cuento. Como para traumarte un poco, a ti, a quien dice que no le gusta el alga, que cada vez que tragas una cucharada de helado o de yogur, o le pones sirope de tu sabor preferido sobre un postre, o quizás saboreas tu queso favorito, lo más probable es que estés comiendo algas. Sí, sorpresa. Y eso no es todo. Cada vez que utilizas alguna loción facial o pasta dentífrica, o quizás que te tomas una pastilla de acción rápida, puede que también te estés beneficiando de la humilde y a veces despreciada alga marina. ¿A qué se deben estos usos? Bueno, a que las membranas celulares de la mayoría de las algas marinas pardas contienen una sustancia llamada algina o alginato,
cuyas diversas propiedades muy especiales le confieren gran utilidad para una amplia gama de productos de consumo. Por ejemplo, es un buen estabilizador de emulsiones y suspensiones, por lo que se utiliza en alimentos blandos, cosméticos y productos farmacéuticos. Otro uso que se le da al alginato es para la fabricación de pinturas de base acuosa, materias textiles, papel, etc. Otra virtud que pocos conocen de las algas es que la industria biotecnológica japonesa está desarrollando a partir del alginato un novedoso biopapel, que puede utilizarse como piel artificial y además recibir otros usos médicos. Así que en la actualidad ya se están fabricando piensos, fertilizantes, antibióticos y un sinfín de otros productos a partir de las algas marinas. Por lo tanto, la próxima vez que usted vea que esta molesta materia viscosa está sobre la arena de la playa o se enrieda en sus pies, trate de recordar que en estas humildes plantas marinas tiene una infinidad de aplicaciones que mejoran nuestra vida. Así llegamos al final de otro video. Gracias por estar allí. Te espero en el próximo, aquí en Observando el Mundo.